Y vamos a ver la introducción del sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria. En esta presentación tenemos 6 puntos, donde vemos la normativa reguladora del SIEX, la necesidad, alcance y contexto del proyecto, los objetivos y ventajas del mismo, doble componente, nacional y autonómica, con su correspondiente gobernanza, las fases del proyecto y he incluido un apartado sobre la financiación del plan de recuperación, puesto que este proyecto tiene financiación del mismo y considero bastante relevante hacer mención también a la financiación. Bueno, entonces empezamos con la normativa reguladora. Como piedra angular del proyecto, es importante que tengáis en cuenta el Real Decreto 1054/2022 de 27 de diciembre. Esta es la norma que articula el proyecto SIEX. Como veis en el título de la misma, se hace mención al Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria, que sería la plataforma nacional del SIEX. El Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, importante este detalle de agrícolas, que nos centramos en este momento en explotaciones agrícolas. Y el cuaderno digital de explotación también agrícola. Es decir, la componente autonómica se centra en la parte agrícola, la componente nacional abarca la parte agrícola, ganadera y en un futuro también la forestal. Entonces, este Real Decreto es un Real Decreto muy sencillito, yo creo que tiene unas 20 páginas y principalmente hace mención a esta doble componente del proyecto, distinguiendo la parte nacional y la parte autonómica. Una serie de definiciones que son importantes y muy interesantes para entender el contenido de la norma, la integración y la interoperabilidad, que vamos a hablar de ello durante el curso, que esto no es otra cosa que hacer la información interoperable en los diferentes sistemas que participan, en particular también esa interoperabilidad público-privada, la colaboración público-privada a través de los cuadernos de explotación de iniciativa privada. Ya os contaré más adelante sobre ello. La accesibilidad a la información, hay artículos dedicados a la accesibilidad de la información. Y luego ya hay artículos definidos para el REA y el CUE, el registro y el cuaderno, con diferentes anexos. En la aplicación de este Real Decreto es en todo territorio nacional, incluido pues, todo el territorio aduanero de la Unión Europea, con las salvedades correspondientes. Bueno, ¿cómo se articula esta norma? 3 capítulos, 10 artículos, 5 disposiciones adicionales y 8 disposiciones finales más 2 anexos. Entonces, vamos a ir viendo un poco la estructura del Real Decreto. No hay que tener miedo a las normas. En particular, este Real Decreto es muy sencillo, aclara todos los aspectos del proyecto. Asimismo, tenemos también una orden ministerial que viene a concretar un poco más, en especial lo que comentaba antes de la cronología de la incorporación de las fuentes. Pero bueno. Solo con el Real Decreto ya se tiene una visión completa del proyecto y los objetivos del mismo. Entonces, en ese primer capítulo de disposiciones generales, tenemos en primer lugar el objeto y ámbito de aplicación y las definiciones. Aquí se hace mención a esas definiciones que resultan muy pertinentes para entender cada uno de los conceptos que se van abordando en el resto del Real Decreto. El capítulo 2. Es un capítulo centrado en la parte nacional del proyecto, lo que es el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y la producción agraria. Dentro de este capítulo 2 tenemos los objetivos del SIEX, que son 3, después los mencionaré, la integración y la interoperabilidad de datos y de registros. Como sabéis, este sistema aglutina múltiples fuentes de información y es muy importante ir integrando cada fuente, conocer esa fuente en el detalle, saber qué información se va a incorporar en SIEX, de qué manera, cuáles son los flujos de entrada, de salida, actualización de la información, etc. Y un artículo 5 de accesibilidad. Esto es lo que es el capítulo 2. Después pasaríamos al capítulo 3, que es el que aglutina el registro y el cuaderno. Ya entramos en la componente autonómica dentro de la norma del SIEX. Aquí es importante que tengáis en cuenta algunos detalles muy importantes en relación al contenido agrícola de este Real Decreto, en particular de la componente autonómica. Puesto que en el mismo Real Decreto se hace mención a que las unidades de producción agrícolas
serán los titulares de estas explotaciones se atendrán a lo dispuesto en este capítulo 3. ¿Qué pasa con las unidades de producción ganaderas y empresas conexas? Que se atendrán a lo dispuesto a la normativa sectorial correspondiente. Este apéndice de normativa sectorial os explicaré después más adelante a qué se refiere, qué nos referimos con esta normativa sectorial, cuál es el carácter de la norma del SIEX. En particular, las unidades de producción agrícolas, como os decía, el cuaderno y el registro, es un registro y un cuaderno agrícola, se definen en este capítulo 3, en el cual estamos hablando de estos cinco artículos, el artículo 6, 7, 8, 9 y el 10. Entonces, el artículo 6 se centra en el registro, complementado con el artículo 7, en el que se centra en los sistemas informáticos de ese registro. El artículo 8 estarían todos los procedimientos de solicitudes de alta, baja o modificación de información en el propio registro, en el REA. Y luego ya entraríamos con con el artículo 9 y 10, centrado puramente en el cuaderno y en los sistemas informáticos del cuaderno. Como documentación adicional en el curso, os he facilitado el Real Decreto SIES. Yo os aconsejo que sea una herramienta de trabajo diario con esa norma y que la tengáis muy al alcance para cualquier consulta que tengáis, puesto que cada artículo ha sido desarrollado de manera concienzuda. Se han atendido las peticiones no solo del público en general, sino del sector, también de las unidades, de las comunidades autónomas, para hacer una norma lo más completa posible y que permitiera articular todo el proyecto. Y bueno, luego también he hecho mención a disposiciones adicionales. Las disposiciones adicionales sobre todo se centran en modificación de otra normativa sectorial para poder articular correctamente ese encaje con la norma del SIEX. Es decir, el SIEX trae principalmente una nueva modalidad de formato para para la información en particular del registro del cuaderno, ese formato digital. Entonces, al traer este formato digital, algunas normas sectoriales ha habido que adaptarlas. Entonces, esas disposiciones adicionales vienen a completar normas ya existentes para que se pueda articular el contenido y encajarlo con la norma del SIES. Es decir, en 1054 se va a hacer mención en otras normas existentes. Habrá otras normas del paquete de la PAC y de normativa sectorial que hagan mención al Real Decreto 1054/2022 de 27 de diciembre. Y bueno, ¿qué mencionar también además? Lo que es la disposición adicional tercera de integración de datos, puesto que esta disposición adicional tercera articula toda la integración que va a tener vía nacional, muy importante este detalle, de fuentes de información que ahora mismo existen ya a nivel nacional y se van a integrar con el SIES para que el SIES pueda mostrar determinados apartados de esas fuentes de información. Entonces, muy clave la disposición adicional tercera de integración de datos. A su vez, esta disposición adicional tercera se relaciona con el anexo 3 de la orden del SIEX, que la orden la voy a mencionar a continuación. Más cuestiones. La disposición final séptima. Esta disposición es muy importante porque es si no me equivoco, la habilitación de aplicación. En esta habilitación de aplicación se hace mención a que determinados detalles que vienen a concretar el Real Decreto se articularán mediante orden ministerial. Y después habrá otros detalles más técnicos e informáticos que se articularán mediante resolución del Secretario General de Agricultura y Alimentación. Como decía el subdirector de la presentación del curso, este es un proyecto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Por tanto, es competencia del propio Secretario General articular todos aquellos detalles más técnicos del proyecto para que no quede ninguna duda de qué tipo de información se va a mostrar y cómo se va a articular las diferentes componentes. Entonces, hago mención dentro de esta disposición final séptima al documento técnico de coordinación, que como tal no se menciona en el Real Decreto, pero se hace mención a la documentación técnica, informática, interfaces y demás que se necesitan.
Entonces, ya únicamente me quedaría mencionar de la norma del Real Decreto SIES los anexos 1 y 2, donde está recogido el contenido mínimo del REA y el contenido mínimo del CUE. Estos dos bloques de información, pues articulan, perdón, no los bloques de información, estos dos sistemas o subsistemas, como los queráis llamar, aglutinan diferentes bloques de información que se van a abordar a lo largo de este curso y veréis toda la información pertinente. Disposición final octava, entrada en vigor. Esto es ya de los artículos más importantes, perdón, de las disposiciones más importantes del Real Decreto, puesto que permiten al lector de la norma saber cuándo. La publicación del Real Decreto, como sabéis, se publicó el día 29 en el Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre del 2022, pero surte efecto el 1 de julio del 2023. En particular, ¿qué sucede el 1 de julio del 2023? Bueno, creo que lo muestro en la siguiente diapositiva, pero ya lo voy avanzando. El 1 de julio del 2023 hay una obligación para las comunidades autónomas de poner a disposición el registro y el cuaderno para todos los agricultores. Es decir, todos los agricultores el 1 de julio del 2023 tendrían acceso a una versión gratuita del cuaderno, que es el cuaderno autonómico, y el registro, que es el registro oficial. ¿Qué pasa el 1 de septiembre? Pues entra en vigor el artículo 9, que es el artículo que se centra en el cuaderno, con determinadas salvedades, que no será de aplicación. Bueno, será la aplicación para todos los usuarios, pero la obligatoriedad de cumplimentar el cuaderno el 1 de septiembre del 2023 vendrá definido principalmente por lo siguiente: dimensión de explotación, que tengan 30 hectáreas de cultivo, 30 hectáreas de pastos permanentes o 10 hectáreas de cultivos permanentes. También hay un requisito de que aquellas explotaciones que en su total superficie tengan más de 5 hectáreas de regadío, también el 1 de septiembre del 2023 deberían cumplimentar el cuaderno, tendrían la obligación de cumplimentar el cuaderno, y que aquellas explotaciones que dispongan al menos alguna parcela de invernadero. Entonces, estas son las salvedades que permite identificar a las explotaciones que tienen que cumplimentar no solo el registro, que es obligatorio desde el 1 de julio, sino también el cuaderno a partir del 1 de septiembre del 2023. ¿Qué pasa con el resto de explotaciones? Pues que el cuaderno lo tendrán que cumplimentar o tendrá la obligación de cumplimentarlo a partir del 1 de julio del 2024. Estos son los mecanismos de flexibilidad que se han dado para ir poco a poco entrando con la digitalización del cuaderno digital de explotación. Que, como sabéis, si no me equivoco, desde ya la norma del el Real Decreto 1311 del 2012, que si no me equivoco entra en vigor en el 2015, ya hay un cuaderno en papel. Principalmente enfocado a las aplicaciones de productos fitosanitarios y creo que también las fertilizantes en determinadas áreas concretas. Vuelvo a insistir con las fechas. 1 de julio del 2023, registro y cuaderno disponible para el agricultor. 1 de septiembre del 23, cuaderno obligatorio para algunos agricultores. Importante este dato. Solo habrá el 25% de los agricultores obligados al cuaderno en septiembre del 2023 y 1 de julio del 24 el cuaderno obligatorio para todos los agricultores. Y luego otro dato importante, desde el 1 de julio del 23, es decir, 1 de julio de este año, el registro del cuaderno va a estar disponible. Por tanto, el agricultor que quiera empezar a cumplimentar el cuaderno el 1 de julio del 2023 estará en condiciones de poder hacerlo, puesto que va a tener las herramientas, sobre todo las herramientas públicas, disponibles. Las herramientas privadas, pues dependerá de los desarrollos. Si las empresas, asociaciones, cooperativas quieren ya poner a disposición la herramienta privada, también estará disponible desde ese momento. Para ello estamos trabajando en la integración entre los cuadernos privados y lo que es la componente autonómica, es decir, para que el cuaderno privado se nutra de información de los registros oficiales autonómicos y una vez cumplimentado el cuaderno privado por el agricultor que lo desee, pueda volcar y cumplir con los requisitos del cuaderno autonómico oficial, digamos. Bueno, también quería hacer mención a otras normas que son muy importantes. Ahora, cuando termine el apartado normativo, iré sobre el chat, ¿vale? Porque estoy escuchando que hay algunas preguntas. En lo que tiene que ver
con normas relacionadas, muy importante. Real Decreto 1311-2012, Real Decreto 1051-2022 y Real Decreto 1048-2022, entre otra múltiple normativa sectorial, ¿eh? Importante y aquí tener en cuenta todas las normas que se hacen mención en el Real Decreto 1054, en particular a la disposición adicional tercera que hace mención a todas esas normas con las fuentes de información que se integrará en vía nacional. ¿Por qué hago mención a estas normas? Porque el Real Decreto sí es, como os decía anteriormente, trae una visión de formato. Es decir, como tal no se imponen nuevas obligaciones, sino que la obligación que se impone es una obligación de modo, de formato, de un cumplimiento de la normativa sectorial ya existente, normativa PAC y normativa sectorial, que se traslada a una dimensión digital. Entonces, es importante que tengáis en cuenta que los requisitos reglamentarios ya estaban vigentes en la normativa a la que se hace referencia desde el Real Decreto SIE, pero lo que trae el Real Decreto SIE es esa cumplimentación digital. Entonces, un ejemplo claro es el 1311. El 1311 hace mención al uso sostenible de los productos fitosanitarios, hace mención al cuaderno en papel, en el cual venís agricultores, técnicos, anotando toda la información de vuestras aplicaciones fitosanitarias en papel, con las dificultades también que eso conlleva. ¿Qué viene con el Real Decreto SIEX? Que esa información que se cumplimentaba antes en papel, ahora se va a cumplimentar con la entrada en vigor que he mencionado antes, de manera digital. Lo mismo sucede con el Real Decreto de Nutrición Sostenible. Este Real Decreto, si no me equivoco, aquí hay una cuestión importante que entra en vigor el 1 de enero del 2024. Entonces, tener en cuenta un poco ese decalaje con respecto al 1 de septiembre, puesto que, aparte de las flexibilidades que se están dando con la cumplimentación del cuaderno, pues en particular aquellas cuestiones relacionadas con fertilización que hace mención el 1051 a la entrada en vigor el 1 de enero del 24. Y bueno, luego tenemos el Real Decreto 1048, que es el que traslada todas las cuestiones del plan estratégico de la política agrícola común, que como sabéis ya se aprobó para España y entró en vigor también dentro del paquete de la PAC el 1048, ese mismo día 27 de diciembre. Es importante que tengáis en cuenta que el 27 de diciembre se aprobó todo lo que es el paquete legislativo de la PAC. También se aprobó otra norma, que es el 1050-2022, que está relacionado con una modificación del 1311 de uso sostenible de productos fitosanitarios. Entonces, hay mucha norma que se publicó ese 27 de septiembre, pero simplemente que tengáis en cuenta que esto también surge por ese cambio en la subsidiariedad de la aplicación de la PAC. Hemos entrado en lo que se llama el nuevo New Delivery Model, ese modelo enfocado a resultados. Se le da mayor responsabilidad, si cabe, al Estado miembro. La nueva PAC, lo mencionaré en una de las ponencias del curso, es una PAC enfocada a esos resultados que se van a ir valorando desde la comisión a través de diferentes indicadores. Bueno, pues es importante que tengáis en cuenta que el proyecto SIES entra dentro del paquete legislativo de la PAC, por eso también está muy relacionado con el Real Decreto 1048-2022 de pagos directos. Bueno, entre otra normativa que, como he dicho, es importante tener en cuenta. En esta diapositiva, ¿qué es lo que estamos mostrando en esta diapositiva? Por un lado, tengo un pantallazo de la disposición final séptima del Real Decreto 1054, en el que hace mención a la habilitación de aplicación. Lo he comentado antes. En esta habilitación de aplicación se dice que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se le faculta desarrollar mediante una orden ministerial el contenido necesario del REI y del CUE y la cronología de incorporación de fuentes. Esto es lo que se ha publicado a través de la orden APA 204/2023 de 28 de febrero. Estaba yo haciendo mención al 4 de febrero, pero es del 28 de febrero, perdón. Creo que se publicó el 4 de marzo. Entonces, ¿qué pasa con esta orden APA? Esta orden APA viene a concretar, si cabe, el anexo 1 y 2 del Real Decreto 1054, el Real Decreto SIEX, con una mejor concreción de la información necesaria para el registro y para el cuaderno.
Y incorpora un nuevo anexo, que es el de la cronología de incorporación de fuentes, que, como os decía antes, está muy enlazado con la disposición adicional tercera del Real Decreto SIEX. Entonces, principalmente, quedaros con este detalle de la orden APA. Para mí es muy importante que tengáis en cuenta la norma, el Real Decreto 1054/2022. La orden es una orden que viene a concretar aspectos, pero con que os sepáis bien el Real Decreto SIEX, para mí ya sería un logro alcanzado. Y bueno, nos queda un último paso normativo. El último paso normativo, también dentro de esta habilitación de aplicación, estaría la resolución del secretario general, que es el apartado 2 de la habilitación de aplicación, en el que se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación a desarrollar mediante resolución los aspectos técnicos e informáticos. Entonces, antes me hacía mención a ese documento técnico más anexo, que clarificarán todos los campos que se tendrán que cumplimentar tanto en el REA como en el QE. Aquí os dejo un QR que os permite acceder directamente a la única página oficial del proyecto SIEX, que está dentro de la página FEGA. Es fegago.es. Si entráis dentro de esa página, hay un apartado de accesos directos y pone SIEX, si accedéis directamente. Con el QR podéis acceder directamente. Entonces, ¿qué se va a mostrar en esta página web de SIEX? Aparte de todo lo que se muestra ya, toda la información del proyecto, estará este último paso, que es el de la resolución de secretario. Con esta resolución hemos llegado al final de toda la norma relacionada con el SIEX. Entonces, es una resolución que lo pongo ahí en rojo, con diferentes X, porque todavía no está publicada, pero cuando esté publicada, que lo prevemos para el 31 de marzo, ya tendremos el documento técnico publicado donde estará la información de todos los campos que hay que cumplimentar para que se puedan desarrollar completamente las aplicaciones que vosotros técnicos y agricultores, que probablemente haya algún agricultor también conectado a este curso, sepáis perfectamente qué información hay que cumplimentar a través del registro y del cuaderno. ¿Qué es el documento técnico? Vuelvo a poner aquí la página del SIEX. Esto, a partir del 31 de marzo, veréis un nuevo apartado dentro de la página web del SIES, donde viene el apartado de otra información, en el que agruparemos las preguntas frecuentes, que ya las podéis ver, las noticias, que ahora mismo se ven también en la página del SIEX, y habrá dos nuevos apartados, que todavía no los veis, que es el documento técnico y anexos, donde se publicará este documento que os señalo aquí en pantalla. Y habrá un apartado de descargas, que esto sobre todo les interesa a las aplicaciones de desarrollo. Este apartado de descargas tendrá el portal público con los catálogos que vamos a ver en la segunda presentación del día de hoy. Y bueno, antes de pasar al segundo punto, voy a ir directamente al chat por si hubiera alguna pregunta relacionada. Vale, veo que hay numerosas. Vamos a ver cómo vamos de horas. Si no me equivoco, esta presentación dura hasta las 10:30, entonces voy a articular un par de preguntas, sigo con la presentación y después al final volveré sobre ellas. Todas son cuestiones de grabación de la sesión que se está grabando, como decía antes. ¿Qué se considera invernadero? Bueno, pues los invernaderos se consideran todas aquellas superficies cubiertas. En la segunda presentación se hace mención al catálogo de los sistemas de cultivo. Entonces, volveremos sobre ello y mostraremos las diferentes superficies de invernadero. No obstante, tomamos nota de esta pregunta, que si no me equivoco, también la tenemos en un documento que estamos elaborando de preguntas y respuestas para clarificar cuáles son las explotaciones que tienen invernadero y por ende tienen la obligación de rellenar el cuaderno a partir del 1 de septiembre. Hace mención también a la obligación de aplicar el QE en caso de comprometerse con cierto tipo de régimen a partir del 1 de enero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta pregunta se abordará dentro del apartado de el QE y los corregímenes, así que por favor recordármela en ese bloque. Los champiñoneros son considerados invernaderos hasta donde hemos visto actualmente las naves de champiñón son naves como tal. Vamos a consultar sobre todo con La Rioja, que tiene muchas explotaciones de champiñón,
para ver la estructura de explotación y cómo son los sistemas de cultivo, puesto que nosotros tenemos dentro de los catálogos los diferentes sistemas de cultivo que pueden dar una idea de las diferentes opciones de sistema de cultivo para clarificar un poco esta cuestión. Pero yo creo que no se considerarían invernaderos, no obstante, tomamos nota también. No he entendido para qué los agricultores. A ver, perdona, no he entendido bien para qué agricultores es obligatorio el cuaderno a 1 de septiembre del 2023. ¿Ese 25% a quién engloba? Pues principalmente todo agricultor que tenga 30 hectáreas de cultivo, 30 hectáreas de pastos permanentes o 10 hectáreas de cultivos permanentes, o tenga superficie invernadero, o tenga en el total de su explotación al menos 5 hectáreas de regadío, el 1 de septiembre del 23 tendría que cumplimentar el cuaderno. Buenos días, somos técnicos de ECOAG, de San Javier de Murcia. Necesitamos otro enlace de invitación para que otra de nuestras compañeras pueda conectarse. Su correo es tal. Podría ser, gracias. Los únicos que tenéis acceso a este curso son las personas que han resultado admitidas en el proceso de inscripción. No hay más enlaces. Si os sugiero que en caso de que queráis hacer extensivo el curso a otro personal, facilitéis en una sala esa persona que tiene acceso se conecte y lo proyecte para todos los asistentes que consideréis. Pero el título de asistencia solo va a ir para esa persona admitida. Vale, el registro de explotaciones con el julio. ¿Qué cultivos son los que se recogen? Los cultivos en fecha anterior, posterior a 1 de julio. El registro de explotaciones, pues entraremos. Hay una exposición dedicada al registro. 25% de agricultores son en septiembre con las condiciones que se indican. Parecen pocos, son pocos agricultores, pero si no me equivoco, con estos 25% de agricultores se llega al 70% de la superficie nacional. Si se utiliza una privada para realizar el cuaderno, es el propio agricultor ganadero el que debe juntar el número de registro o será la empresa privada el que haga el registro. Hablaremos también de las autorizaciones para cumplimentar en su nombre el registro, entonces no vamos a abordar esa pregunta ahora. 30 hectáreas de pastos permanentes de una explotación ganadera entra a la obligación a 1 del 9 del 2023. Obviamente, las explotaciones ganaderas con base territorial se consideran como explotaciones mixtas, tienen superficie y por tanto tienen que cumplimentar el registro, y más si cabe que si tienen 30 hectáreas de pastos permanentes. Ganadería extensiva es muy frecuente que se declaren muchas hectáreas de pastos permanentes. En estos casos tienen que rellenar el CUE en todas sus otras superficies PAC o solo las hectáreas de pasto permanente. No, la cumplimentación del cuaderno es un criterio de explotación. Por tanto, si esa explotación tiene 30 hectáreas de pasto permanente, cumplimenta el CUE en toda la explotación. ¿Son brutas o netas? Buena pregunta. Tomamos nota, lo voy a consultar y os responderemos a esta cuestión. Buenos días, para la obligatoriedad a 1 de septiembre y las tres opciones, ¿alguna combinación de las tres tiene dicha obligatoriedad? Esta combinación, aquí me pillas, porque esta cuestión creo que es 30 hectáreas de. Si no se llega a 30 hectáreas de pasto permanente, puesto que el resto de hectáreas son de cultivos permanentes, pero a su vez no se llega a 10 hectáreas de cultivo permanente, creo que no estaría obligado al cuaderno, pero clarificaremos esta pregunta también. Y bueno, vuelvo sobre la presentación, que son las 10 y 10, y hay muchas cositas que contar. Siguiente, contexto del proyecto. A ver, este proyecto surge de un proyecto europeo. Bueno, voy a beber un poquillo de agua. Este proyecto tiene su origen en un proyecto europeo. Esta es la única diapositiva que os voy a contar de este proyecto europeo, que es el proyecto NIVA. Aquí tienes el enlace a la página web del NIVA. Este proyecto es un proyecto que ya ha finalizado, es un proyecto H2020, cuyo principal objetivo, como dice el título, es New Ajax Vision in Action, que es nuevo Ajax, nuevo sistema integrado de gestión y control, visión en acción. Principalmente, era un proyecto PAC enfocado a dar una nueva visión desde el punto de vista de la reforma de la PAC a lo que es el sistema
integrado de gestión y control. Hay una presentación dedicada exclusivamente al sistema integrado de gestión y control y a la relación con el REA. Entonces, ya os explicaré qué es el sistema integrado de gestión y control. Entonces, simplemente quedaros con lo siguiente. España participó en el proyecto europeo. España tenía un caso de uso específico de registro de explotaciones. Dentro del proyecto se llamaba el Farm Registry, el caso de uso 3. Lo podéis ver en la página de IVA. Entonces, ¿qué pasó? Que para poder abordar correctamente el proyecto europeo a nivel nacional, se fueron reuniendo las diferentes unidades del ministerio y se dijo, bueno, ¿por qué no damos un enfoque más amplio? Aterrizamos este proyecto a nivel nacional y creamos lo que va a ser el SIEX. Entonces, este es el germen del SIEX. Surge a raíz de un proyecto europeo, pero se le quiere dar un enfoque más amplio, con un mejor conocimiento de los distintos sectores, ya no solo agrícola, porque el proyecto NIVA era puramente agrícola, sino agrícola, ganadero y forestal. No olvidéis que la parte ganadera y forestal es una parte nacional. Coherencia con diferentes fuentes de datos y estadísticas. Aumentar la información económica de las explotaciones, las actividades del agricultor. Aquí forma parte muy importante el cuaderno. Hacer un seguimiento de la trazabilidad de las producciones. Entonces, este proyecto NIVA, con respecto a lo que va a ser si es a nivel nacional, se queda pequeño, ¿vale? Entonces, la parte del proyecto SIEX aterriza mucho más en detalle. Quedaros con esto como origen del proyecto SIEX a nivel nacional. Entonces, como os decía, es un proyecto más ambicioso. A medida que este proyecto SIEX está avanzando, se están llegando a nuevos logros. ¿A qué me refiero con estos nuevos logros? Una muy buena colaboración entre unidades y ministerios, puesto que esa integración en sí va a necesitar sí o sí que entre las diferentes unidades del ministerio nos pongamos a mirar qué hace la otra unidad al lado. No solo pensemos en nuestras fuentes de información, sino ver cómo se interrelaciona todo y cómo podemos facilitar al agricultor la información en un único lugar, ese concepto de ventanilla única, una mejor apertura de la administración y una amplia colaboración público-privada. Esta amplia colaboración público-privada, ¿dónde se materializa? A través del contenido del cuaderno. ¿Qué quiere decir? Como os mencionaba, dentro del Real Decreto SIEX hay un artículo que lo explica muy bien, y es el artículo 10.3, en el que hace mención que el agricultor puede cumplimentar su cuaderno bien utilizando el cuaderno de la administración, es decir, cualquier cuaderno de las comunidades autónomas. No olvidéis que una explotación se entiende radicada en una comunidad autónoma en aquella donde tiene la mayor parte de la superficie. Sobre estos términos ahondaremos más en profundidad. Pero tener en cuenta que la colaboración público-privada. Yo, agricultor, puedo utilizar el cuaderno que me ofrece la comunidad autónoma totalmente gratuito o puedo utilizar el cuaderno que la cooperativa me lo ofrece, que puede ser también de manera gratuita, o un aplicativo privado. Entonces, esa colaboración público-privada es muy necesaria en este proyecto y se está materializando a través de un grupo de trabajo mixto. Ese grupo de trabajo tiene su origen en un formulario que es la página web SIEX. Entonces, dentro de este proyecto se está creando el ecosistema SIEX. ¿A qué me refiero el ecosistema SIEX? A toda una modernización y digitalización del sector, que viene de la mano de este proyecto, viene de la mano de todas las iniciativas de la estrategia de digitalización del medio rural, que está también coordinada desde la Dirección General de Desarrollo Rural. El proyecto SIEX también participa dentro de la estrategia de digitalización del Ministerio. Y principalmente está encaminado a la simplificación de las gestiones de agricultores a ganaderos. Cuanto más consigamos llegar al concepto de ventanilla única, más se simplificará la vida de los agricultores y ganaderos. Sé que es difícil, sé que es un reto, pero tenemos que ir trabajando y vosotros también, que habrá mucho, mucho gestor y mucho técnico que trabaja mano a mano con el agricultor, es muy importante vuestra colaboración para llegar a una modernización y digitalización de la agricultura, ganadería y explotaciones forestales en España. Alcance del proyecto, simplemente quedaros con este concepto. Enfoque sector agrícola, ganadero y forestal. Interrelacionar las diferentes fuentes de información a nivel técnico y a nivel sistemático. Este es el objetivo principal del proyecto SIEX.
Entonces, voy a centrarme ahora mismo en los objetivos y ventajas del sistema. Entonces, objetivos del proyecto. Tiene tres principales objetivos. No voy a entrar mucho al detalle de lo siguiente, puesto que después va a haber más presentaciones que hagan mención a los objetivos. Y entonces ya estoy viendo que me queda un cuarto de hora para el descanso y no me quiero comer todo el tiempo. Tres objetivos. Un objetivo PAC, un objetivo de simplificación y un objetivo de análisis de información. ¿A qué me refiero con el objetivo PAC? Ya os he estado mencionando antes este nuevo modelo enfocado a resultados. En inglés, New Delivery Model. Modelo enfocado a resultados. La comisión ahora mismo ya no va a bajar al detalle del cumplimiento a nivel de explotación, de si esta explotación ha declarado más superficie que la realmente está manteniendo. No, la comisión va a venir a ver una serie de indicadores. Quiere ver una foto desde un cuadro de mando para ver si España está cumpliendo con su plan estratégico o no está cumpliendo. Entonces, este objetivo está muy enfocado a eso. El SIES está llamado la plataforma nacional, la plataforma del ministerio, que está enfocada también al propio ministerio, sin perjuicio de la consulta de información por parte de ciudadanos, agricultores, que veremos más adelante. Esta herramienta, lo que llamamos la plataforma nacional, va a generar una serie de indicadores. Y ya no solo para la PAC, sino también para la estrategia de la granja a la mesa y estrategia de biodiversidad del Pacto Verde Europeo. Entraremos más en detalle en el apartado de explotación de información de este curso. Después hay otro objetivo, que es el de simplificar la gestión de las explotaciones para el agricultor y el ganadero. Disminuir carga administrativa, todo lo que tiene que ver con la solicitud automática. Y el análisis de la información para la orientación de políticas. Esta gestión integradora de los diferentes registros nacionales y autonómicos que permita, a su vez, la comunicación entre los sistemas y obtener información de valor, información agregada que no solo se va a poner a disposición del público, sino que también va a facilitar la vida a los diferentes ministerios que forman parte del proyecto SILEX. Importante, las ventajas del sistema. Las ventajas del sistema también lo veis en el diagrama que os he facilitado. Son principalmente cinco. Este impulso a la digitalización, el avance hacia el concepto de ventanilla única, la colaboración público-privada y la armonización y normalización de la información y las estadísticas. Entonces, hay ventajas desde diferentes ámbitos, pero quedaros a nivel de técnico, a nivel agricultor, con este concepto de digitalización, ventanilla única, esa colaboración público-privada que hemos hablado. La normalización de información que la vamos a ver en la segunda ponencia de la estandarización de los catálogos y luego todo lo que tiene que ver con el valor agregado de la información, todas las estadísticas, esa información aglutinada en un único sistema que va a permitir obtener información de mucho valor a nivel de estadísticas, a nivel de cumplimiento en materia de medio ambiente, sostenibilidad de las explotaciones, etcétera, etcétera. Y paso a la doble componente. Aquí mencionaremos también la gobernanza y la organización administrativa. Como os he dicho, hay una doble componente que es por un lado autonómica y por otra nacional. Hay presentaciones que entran más al detalle de estos aspectos. Cuatro pinceladas en lo que tiene que ver con la gobernanza del proyecto. Es un proyecto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Si entráis en la página web del mapa, hay un apartado donde podéis ver el organigrama del ministerio y vais a ver que tiene, si no me equivoco, dos secretarías generales y una subsecretaría. Pues dentro de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación estaría la gobernanza de este proyecto. Hay una gobernanza funcional, principalmente liderada por la Dirección General de Sanidad de la Producción y el FEGA, que es lo que comentaba el subdirector al inicio del curso. Una gobernanza normativa, es decir, el Real Decreto SIE es la tramitación de la norma liderada por Producciones y Mercados Agrarios. Importante que tengáis en cuenta que estas direcciones generales todas están dentro de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Hay una subdirección muy enfocada a la explotación de información del SIES, que es planificación de políticas agrarias. Y después hay una parte del desarrollo técnico
y la dotación financiera del proyecto que está liderada por el FEGA y en aspectos de infraestructura también consultamos a nuestros compañeros de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que están dentro de la Dirección General de Servicios y creo que, si no me equivoco, esta Dirección General de Servicios que tengo por aquí el organigrama, creo que está dentro de la subsecretaría. Dentro de la parte autonómica, cada una de las unidades del ministerio se relaciona con técnicos de comunidades autónomas en esas materias. Entonces, en cierto modo, todo ese ecosistema SIEX está plenamente gobernado y todo llega hacia el comité director de la Secretaría General de Agricultura. ¿Qué tipos de reuniones mantenemos? Tres tipos de reuniones. Reuniones plenarias con todas las unidades ministeriales, reuniones con comunidades autónomas en detalle para documentos técnicos, cuestiones técnicas en diferentes ámbitos, y luego está la colaboración público-privada, que es el cuaderno digital para el desarrollo de la interfaz con las empresas, para que ese cuaderno digital que muchos de vosotros vais a utilizar sea perfectamente interoperable con el de la administración. Después tenemos las fases del proyecto. Y no me quiero comer el descanso, así que voy a ir un poquito más rápido porque después ahondaré en las fases del proyecto. No obstante, si me queda alguna cuestión, vamos a respetar los descansos para que después empezaría con las fases del proyecto dentro de del siguiente apartado formativo. Entonces, fases del proyecto, cuatro fases. Fase 0, una fase de análisis que ya ha finalizado. Bueno, podría haber algún análisis de alguna fuente de información a futuro que se considerara importante incluir en el proyecto. Una fase 1, que es la fase en la que nos encontramos ahora mismo, que es de puesta en marcha e incorporación de fuentes de información agrícola. Vuelvo a repetir, lo repetiré hasta la saciedad, el cuaderno y el registro, que es lo que verdaderamente os afecta a vosotros. Es información agrícola. Después tenemos la fase 2 que empezó en enero de este año y es un evolutivo de la fase 1 y incorporación de fuentes de información ganadera. Estamos empezando a analizar esas fuentes ganaderas. Bueno, analizar más en el pormenorizado, digamos, puesto que esta fase de análisis ya se realizó en la fase 0. En la fase 0 analizamos toda la fuente de información que os contará Elena después en su ponencia. Y por último, habría una fase 3, una fase forestal, que aún está todo el calendario por determinar. Vamos paso a paso, con pies de plomo, consolidando este proyecto. Entonces, ahora lo más visible, sobre todo, es la fase agrícola y el inicio de la fase ganadera. Bueno, simplemente unas pinceladas respecto a la fase 0, que es una fase de análisis. Se analizaron más de 72 fuentes de información, tanto del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transición Ecológica y de Hacienda. En Hacienda, en particular, se analizó la fuente de información del catastro, porque está muy relacionado con el SIPAC. Se hicieron diferentes estudios dentro de la fase 0 para llegar a las alternativas tecnológicas más ventajosas para el proyecto y que nos permitieran definir un escenario final del trabajo. Entonces, gracias a este análisis, ahora vamos muy bien dentro de la fase de desarrollo, que es la fase 1. La fase 1, actualmente ya estamos en producción con la plataforma nacional. Por ahora no es visible para el público. A partir de la versión 1.3 en la página web también vais a empezar a ver un poquito de esta plataforma, que es lo que llamamos nosotros el portal público. Inicialmente, cuando os comentaba el documento técnico y los anexos, ese portal de descargas es ahí donde tendremos el portal público y se visualizará para todos los usuarios. Entonces, muy importante, ¿qué tenemos en esta versión 3? Ya tenemos versiones, tenemos funcionalidades de consulta de información de las explotaciones. Obviamente hemos hecho una precarga de explotaciones basadas principalmente en la solicitud única y en el RGPA. El RGPA es el Registro General de la Producción Agrícola. Entonces, estas solicitudes hemos hecho diferentes precargas para empezar a manejar información a nivel nacional. Estamos trabajando con los catálogos. No menciono nada más de catálogos porque lo voy a ver en la siguiente ponencia. El módulo de gestión de riesgo de las explotaciones, esto lo contará Ana Vargas en el bloque de gestión de riesgos. Os mostrará también la aplicación nacional y cómo se categoriza desde un punto de vista de la sanidad de la producción primaria
las diferentes explotaciones para todos aquellos controles de sanidad de la producción primaria. También aquí, en esta versión 1.3, ya tenemos todos aquellos mecanismos para cargar la información de los REAs y de los QEs. Importante tener en cuenta, la información que llega a nivel nacional viene exclusivamente vía registro de explotaciones. Es decir, si es nacional, se relaciona únicamente con los registros. Y después en los cuadernos se relacionan con los registros. Lo vais a ver en el diagrama que os he facilitado a través de la documentación adicional. También hay servicio web de consulta e integración con diferentes fuentes. Esta integración con las fuentes de información lo verá Elena en su parte de aspectos técnicos. A nivel de documentación, pues como todo aplicativo, tiene sus especificaciones funcionales, tiene sus manuales de usuario, sus documentos de arquitectura del sistema y hay otra documentación que va a ser muy importante y ya os explicaré por qué, que es el análisis de información para el futuro cálculo de indicadores, que es uno de los resultados últimos que tiene el proyecto SIEX. Es decir, cuando se diseña esta plataforma por el Ministerio y para el Ministerio, esta plataforma SIEX está enfocada a un fin último, que es la generación de indicadores, para tener una radiografía completa de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales a nivel nacional. Fase 2, fase ganadera, muy en pañales ahora mismo. Esta versión 2.0 de la aplicación se desarrollará en 2024. Estamos empezando a trabajar con la documentación técnica y la definición del contenido ganadero de SIEX. Quedaros con esto. La fase 3, como os decía, calendario por determinar. Y bueno, ya para acabar, me quedan 2 minutos. Dos pinceladas rápidas a cómo se financia este proyecto. Como sabéis, en España existe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es muy importante hacer publicidad a este plan, puesto que nos está dando el dinerito para poder financiar, entre otras cosas, otras múltiples cosas, este proyecto. Está financiado por la Unión Europea dentro del programa Next Generation EU. Y muy importante que tengáis unas nociones básicas del plan de recuperación. Se estructura en 4 ejes, 10 políticas palanca, 30 componentes que a su vez se traducen en más de 212 medidas. Muy importante, ¿dónde está el SIES en todo este mare magnum de inversiones y componentes? Aquí. Está dentro de la componente 11, dentro de la modernización de las administraciones públicas. Más concretamente, lo vais a ver aquí, fijaros, esta, de las 10 políticas palanca tenemos la palanca 4, una administración para el siglo XXI. Esta administración para el siglo XXI tiene una única componente, que es la componente 11, modernización de administraciones públicas. Pues en esta componente hay una inversión, que la señalo aquí, es la inversión 2, que si no me equivoco, esta inversión 2 tiene 1.205 millones de euros y aquí se financian estos proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado y dentro de esta inversión 2 estaría el proyecto SIEX. El proyecto SIEX ha tenido una dotación PRTR, bueno, digamos que está teniendo una dotación PRTR de un total de 20 millones, 10 millones en el año 2022 y 10 millones en el 23. Y ya no solo se articula esos 10 millones para financiar la plataforma SIEX, sino para adaptar todo el sistema integrado de gestión y control y adaptar el sistema de gestión de ayudas de la política agrícola común. Y bueno, muchas gracias.